Vamos a dar comienzo al Deportivo Liga de la Fecha con el fútbol infantil. Luro y 30 de junio viajó hacia la localidad de San Marcos Sur para jugar una fecha más con defensores de aquella localidad. Abultado el score, en este caso, Defensores ganó en Quinta a Luro y 30 de junio 9-0. Yo me decían los chicos que había pasado, no habían ido casi todos los titulares, bueno, pero me parece demasiado abultado, Edgardo. Una diferencia muy grande. Muy grande, realmente. 9-0. Bueno, pero bueno, ya está. Creo yo de que bueno, ya se van a reponer. Es una verdadera pena, porque habían ganado los otros días todas las divisiones y ahora es feo perder por muchos goles. Quinta, entonces, ganó Defensores 9-0. Vamos ahora con la sexta división del fútbol infantil del Luro y 30 de junio, que ahí consiguió la victoria 3-2. Quiero saludar a los goleadores. Dos goles de Gonzalo Galeano y un gol de Andrés Mizán, que siempre nos ve, así que le mando saludo enorme para Andresito Mizán, para Gonzalo Galeano y para todos los chicos que juegan sábado tras sábado, ¿no es cierto?, defendiendo los colores del Luro y 30 de junio. Realmente son el futuro del mañana. Estos chicos de algunos años ya van a estar jugando en primera, así que bueno, mil saludos para ellos, mil saludos para la comisión, para el cuerpo técnico y para toda la división, entonces valga la redundancia. Les quiero decir también que el próximo sábado Luro va a estar recibiendo en nuestra cancha a San Carlos de Nuetinger. Continuando con el deportivo, vamos a ver lo que ocurrió en el fútbol infantil del Club Defensores de San Antonio Litín. Se jugó el día sábado una fecha más del torneo de fútbol infantil. En esta oportunidad el Club Defensores recibió a la visita de Talleres Ballesteros, obteniendo los siguientes resultados. En la categoría Cebollita, Defensores venció Talleres por 4-3 con un gol de Bautista Enría y tres goles de Mirko Camino. En la categoría 2009, Defensores goleó a Talleres por 8-0 con cuatro goles de Rocco Bertotto, dos de Jeremías Anido, uno de Benjamín Allende y restante de Jeremías Broda. En la categoría 2006, la visita se impuso ante Defensores por 1-0. Y por último, en quinta división, Defensores le ganó a Talleres por 1-0 con gol de Fernando Carnero. La próxima fecha, Defensores jugará en condición de visitante ante River Plate de Belville.